El día de hoy hablaremos de quiénes son candidatos a la manga gástrica y quiénes lo son al bypass gástrico. Hay puntos muy específicos en tu estado de salud para determinar el tipo de cirugía a la cual eres candidato. Por ejemplo, los pacientes candidatos a una manga gástrica son pacientes con un IMC arriba de 40 que no padezcan alguna enfermedad metabólica y pacientes con un IMC arriba de 35 con alguna enfermedad metabólica como lo es la diabetes tipo 2. Ahora bien, hablaremos de los pacientes que son candidatos al bypass gástrico. Pacientes con un IMC arriba de 40 que tengan alguna enfermedad metabólica relacionada a la obesidad como lo es la diabetes tipo 2, problemas de tiroides como el hipotiroidismo y problemas de reflujo gastroesofágico. También es muy importante mencionar que en ambas cirugías los pacientes tienen que tener al menos un periodo de pérdida de peso de 6 meses y que no lo hayan logrado. Y por último, es importante que los pacientes que se sometan a esta cirugía tengan el compromiso de apegarse al tratamiento multidisciplinario, nutricional, médico, psicológico y el de activación física. Si tienes algún punto de los que acabo de mencionar, el equipo de Gastric Bypass México está para ayudarte.